que veo que no hay opción. Yo no sé si los problemas sanitarios en España se pueden resolver con reuniones o con cónclaves entre consejeros. A lo mejor hay que hacer más cosas, seguramente. En cualquier caso, nuestro objetivo de hoy va a ser añadir más luz a esta cuestión y espero que al final del día lo hayamos logrado. La innovación frugal es aquella innovación que está generada en los países emergentes. ¿Por qué se genera en los países emergentes? Porque los países emergentes tienen unas condiciones en sus sistemas sanitarios que son especialmente impulsoras de innovación en la búsqueda de la eficiencia. El escenario económico para los próximos años permitirá el desarrollo de los hospitales en base fundamentalmente al crecimiento que tengan en eficiencia. La industria tecnológica innovadora tiene que jugar un papel central en los hospitales en el camino de la eficiencia para poder hacer más y mejor con menos. La innovación no debe limitarse al aspecto puramente tecnológico, sino extenderse a la identificación de nuevos modelos de relación entre hospitales e industria, y en este camino serán necesarias una aproximación y cooperación diferentes a las habidas hasta ahora entre las partes. Y no me gustaría cerrar sin decir que creo firmemente en que el reloj del cambio está acelerado y, por lo tanto, la inacción es probablemente lo peor que podemos hacer. Podemos aguantar bastantes años más en esa situación prácticamente de contención del gasto sanitario a lo largo de los próximos años, incluso absorbiendo los incrementos de actividad que, como todo el resto de los sistemas de salud, estamos teniendo que atender. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con esa triple agenda que yo he utilizado como el título, ¿no? Medidas de ajuste del gasto inmediatas, gestión pura y dura, lo más rápidamente posible. En segundo lugar, una racionalización de la infraestructura, de las estructuras asistenciales que hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años, que se pueden mejorar también con determinadas políticas. Y, en tercer lugar, con una apuesta por una transformación del modelo asistencial orientado fundamentalmente hacia lo que es hoy el problema número uno en términos de epidemiología, que es la polimorbilidad crónica. Esta frase, que yo desde luego suscribo, de que se puede hacer más y mejor con menos, es posible. La sanidad española tiene solución, simplemente hay que ponerse a ello con ambición. Cuando estábamos y empezó a funcionar de verdad extendida nuestra historia clínica, nuestro Selene, una de las herramientas fundamentales y de los objetivos fue modificar todo el sistema de cuadro de mandos con aquellos sistemas clásicos que se venían siguiendo en los hospitales del Insalud. Esto no tiene carácter peyorativo, utilizaban las herramientas que les permitía cada uno de los momentos tener esos datos en tiempo real y sin que nadie los manipule. Las TIC están permitiendo no solo que atendamos mejor a nuestros pacientes, que nuestros profesionales, que son los que atienden a los pacientes, tengan unas mejores herramientas, que tengamos también importantes elementos para gestionar y de información de nuestro sistema, sino que además lo que están permitiendo es tener esa gestión de calidad y más eficiente, porque bien utilizadas y casi hasta regularmente utilizadas, lo que sin ninguna duda nos permiten es disminuir ese gasto. Luego, no estamos procediendo a ningún tipo de privatización, sino simplemente lo que estamos es ordenando nuestros recursos dentro del sistema sanitario. Si no tuviéramos mala prensa,
seguramente esto sería admitido de una forma mucho más suave de lo que lo está siendo. ¿Cómo va a influir este modelo de gestión? Pues va a influir en los ciudadanos porque seguirán sin pagar nada. Seguirán teniendo los mismos profesionales sanitarios, seguirán teniendo los mismos centros de salud y hospitales, seguirán teniendo las mismas prestaciones sanitarias y tendrán los mismos derechos y deberes como paciente. Al fin y al cabo, tendrán garantizada la calidad y tendrán garantizada la gratuidad del sistema, además de la sostenibilidad. Los profesionales siguen perteneciendo orgánicamente a la Agencia Valenciana de Salud. Siguen siendo personal estatutario o funcionario, a no ser que voluntariamente quieran dejar de serlo, evidentemente. No perderán ninguno de los derechos laborales, se regirá por la misma normativa vigente, horario y calendario laboral, tendrán los mismos representantes sindicales y tendrán la capacidad de aumentar sus retribuciones en función de la evaluación del desempeño y la consecución de objetivos dentro de la nueva organización. Y existen todavía demasiadas soluciones de continuidad entre la atención primaria y la hospitalaria, como digo. Nosotros estamos trabajando en un mapa de procesos bastante avanzado en el que se definen y en el que deben definirse en cada uno de los procesos qué debe hacer cada uno de los segmentos de la organización. Dicho en otros términos, ante un caso de diabetes, qué debe hacer y cuándo y cómo el médico de primaria, qué debe hacer y cuándo y cómo la enfermera de primaria, qué debe hacer el endocrinólogo del hospital, qué debe hacer la enfermera del hospital, cómo, cuándo, dónde y de qué manera. Y una vez definidos esos procesos, trabajar de manera compartida entre los dos niveles asistenciales. En mi opinión, esa separación tan radical entre ambos niveles es una de las mayores fuentes de ineficiencias de las organizaciones sanitarias en España, porque se ha terminado ya la época de acudir al endeudamiento de manera sistemática para afrontar los problemas de financiación de la sanidad, y porque si las comunidades autónomas estamos financiando parte de la sanidad con cargo a recursos vinculados a la deuda, eso es un problema grave. El sector sanitario en Navarra es uno de los principales sectores productivos, no solo por la aportación del sector público sanitario, sino también por la aportación privada, puesto que contamos con algunas clínicas como la Clínica Universidad de Navarra, bueno, pues que de reconocido prestigio y que también tiene su importancia y su aportación a la economía de Navarra. Es uno de los sectores que más empleos genera y desde el punto de vista público, pues es el departamento con el presupuesto más alto de todo el Gobierno de Navarra. Las dos cosas que tenemos que hacer principalmente es concienciar a la población y a los profesionales del que nuestro problema común es la sostenibilidad y, por tanto, debemos de ser capaces de racionalizar tanto la demanda como el uso de los recursos para garantizar esa sostenibilidad. Creo que todos los que estamos aquí, si aceptamos el cargo en su momento, fue porque creíamos que merecía la pena luchar por esa sostenibilidad y porque, bueno, el sistema sanitario del que hoy disfrutamos, pues podamos dejárselo con las mismas garantías a nuestros hijos y, por qué no, a nuestros nietos, o trabajar por ello. Acreditando una serie de lo que se llaman centros de salud.